las alergias, el intolerante a la lactosa, las alergias al gluten, no tienes por qué, o sea, hay dos tipos de enfermos. El que es intolerante de nacimiento, de genética, y el que se hace intolerante. Entonces, yo por ejemplo, toda mi vida, desde que empecé mi carrera, yo me comía una caja del Mercadona de medio kilo de avena, ¿vale? Por la mañana, me encantaba la avena con proteína, estaba muy buena. Yo no tenía problema en mi vida con la avena. Pero a partir de los 8 o los 9 años, yo unos gases, me sentaba fatal. Claro, tu cuerpo se va haciendo intolerante al gluten. O sea, que normalmente, si no eres intolerante, no te debe dar el problema. El problema viene cuando lo tomas en exceso. Curiosamente, durante toda mi carrera deportiva, pues voy estudiando un poquito, voy estudiando atletas, voy haciendo preguntas y me encuentro que el 70% de la población culturista le pasa. Que con los años le sienta mal. Le da gases, se le infla el estómago, fuera. Pero por abusar mucho de un alimento. Claro. A ver, voy a... Claro, yo me di cuenta que cuando hacía mi comida trampa, que es cuando comía carbohidratos en plan refinado y eso, sí, me ponía malísima. O sea, un dolor de barriga terrible, pero no me duraba un día, dos, tres, sino semanas. Semanas, claro. Y yo decía, estoy gorda. O sea, he engordado 4 kilos, ¿sabes? En una comida trampa. La barriga sí. Y luego dejaba los carbohidratos, otra vez aplanaba. Entonces, me están haciendo ahora las pruebas, pero de todas, yo creo que sí, ¿eh? Sí. No, a ver, también hay diferentes porcentajes de intolerancia, ¿vale? De alergia, en este caso al gluten. Hay que ir un poco alérgico y se puede permitir una proteína de suero. La proteína de suero, de por sí, o sea, lo que es la proteína general no lleva gluten. Lo que pasa es que en las fábricas y en los laboratorios que se hacen, pues llevan un poco de gluten, ¿no? En este caso, esta proteína es libre de gluten totalmente. Pero nadie te puede asegurar que no tenga trazas, una cantidad muy, muy, muy mínima. Claro, si la persona es muy, muy, muy alérgica, pues le puede afectar. ¿Qué no lleva nada de gluten? El aminoácido en forma libre. La glutamina me sentaba fatal. A ver, ¿qué es el gluten? La glutamina, péptida. ¿De dónde sacan la glutamina? Del trigo. El gluten es la proteína del trigo, la glutamina. Lo que pasa que en péptido, por eso es gluten, ¿vale? Son péptidos de glutamina. Regula el pH, ¿no? Dicen, ¿cómo? Lo que es la glutamina ayuda a regular el pH. Sí, pero sí. A nivel digestivo supuestamente alcaliniza, por lo tanto. Sí, pero eso es otro. A mí es que me ayuda, personalmente. Yo me tomo 5 gramos de glutamina por la mañana en forma libre, sí, como salud para tu sistema digestivo. Puesto que la glutamina en polvo normal no pasa al plasma, claro, solo vale para la salud digestiva. Yo como enfermo de Crohn, tomo 40 gramos de glutamina diaria. Ajá, sí, claro. Si tienes enfermedad del Crohn, te viene genial. Pero el problema viene cuando tienes una intolerancia muy alta, ¿eh? Pero hay glutaminas que si te cercioras del sitio de donde vienen, por ejemplo, de laboratorios japoneses, Kiowa, que simplemente no es que sean diferentes a otros países, sino que tienen esa maquinaria precisa para que vengan libres de pirógenos. Cualquier certificado de Kiowa o japonés, normalmente es glutamina. Cuando coges una glutamina, a ver, no sé, no es por hablar de marcas, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque todas las calidades, como en toda la alimentación, pues no es lo mismo. Y, por supuesto, no te vayas a glutamina péptida, que hay que tener mucho cuidado. Cuando hay glutamina péptida, si te das cuenta, es como amarilla, es amarillenta, no es blanca. ¿Vale? Eso es gluten, o sea, eso te tendría que ingresar directamente en el hospital. Hay que tener mucho cuidado con la glutamina. Yo he innovado, uno de los suplementos que he innovado ya por primera vez, mi nueva línea con mi esposo, con Ami, es la lanilla de glutamina, o sea, la verdadera glutamina muscular. Eso es glutamina muscular. Es más, yo hace años, cuando empecé a estudiar un poco la glutamina, pues yo empecé a estudiar la glutamina y me di cuenta de que la glutamina tenía millones de beneficios. Pero claro, cuando empiezo a estudiar, muchos laboratorios, Ipsen, todos, determinan todas esas acciones a la sustamina, a la lanilel de glutamina, no a la glutamina formaral. No tiene lugar la glutamina formaral en todos los beneficios que tienen de la glutamina. Entonces, no es que sean un engaño, sino que han aprovechado las virtudes de la verdadera glutamina muscular, la alanilel de glutamina, a la glutamina forma libre. Es más, tú tomas 40, 60 gramos de glutamina normal y te puede beneficiar en el sistema digestivo. Pero si toda esa glutamina alcanzara el músculo, tú tendrías una densidad increíble. Ahora, tú tomas de 5 a 10 gramos de alanilel de glutamina diaria o 3 gramos. Si 3 gramos o 1,5 gramos es suficiente diariamente, te vas dando cuenta cómo esa masa muscular se va hidratando.
Porque alcanza el tejido muscular. Es que la alanina es el aminoácido, el segundo aminoácido más abundante que hay en el músculo. La alanina prácticamente es un aminoácido que tiene base energética que juega en el ciclo de Krebs. Es más, cuando el cuerpo coge ramificados musculares es para transformarlo en alanina. Cuando coge glutamina muscular es para transformarlo en alanina. ¿Qué pasa con la alanina? Que se une muy fácil al tejido muscular o a cualquier sitio. Entonces, si yo la glutamina la enlazo con alanina y la alanina alcanza muy bien el tejido muscular, la glutamina va con ella. Y eso es lo que se ha hecho. Es más, ¿qué glutamina hospitalariamente, mundialmente se utiliza? La alanina de glutamina. ¿Cómo se llama el transporte? ¿Cómo? Un sistema de transporte. Efectivamente. El único sistema de transporte, o sea, el verdadero aminoácido concluyente de que tiene todos los beneficios que sabemos. Es más, la glutamina normal nos ayuda a tener un buen pH y alcalinizante en el sistema digestivo. Pero es que la alanina de glutamina lo consigue de las dos formas. A nivel estomacal y a nivel interno. En forma oral se absorbe al 100%. Efectivamente. ¿Qué recomiendo? Las dos. Claro. Una por la mañana y otra después del entreno. Con 1.5 gramos o 3 gramos de alanina y L-glutamina es suficiente, ¿vale? Y ese está en un precio al bicarbonato, prácticamente, ¿no? Te refieres al ester químico. Sí. Al bicarbonato de sodio. Sí, bueno, es parecido, pero bueno, no tiene nada que ver el bicarbonato de sodio. Esto... Una vez me dijiste que la glutamina, acompañándola con un poquito de bicarbonato... Vale, perfecto. Correcto, sí. La glutamina, aparte de que vaya en forma de dipéptido, tripéptido o libre, dentro del cuerpo se transporta en un medio de sodio, en sodio. Entonces, si fijáis muchos suplementos ricos en aminoácidos, traen bicarbonato de sodio. Eso lo sabéis porque es la primera vez en vuestra vida que cerráis el shaker y lo movéis y os pega el estallido y os ponéis perdidos, ¿eh? Tiene gas, el bicarbonato. Entonces el sodio es un buen nutriente en el que transporta aminoácidos a las células musculares. En este caso la glutamina. Entonces el sodio es responsable. No hace falta que sea bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio aprovechamos de meter, digamos, una sal beneficiosa en un momento dado que es muy muy alcalinizante. Mira, vamos a remontarnos cuando empezaron de moda las bebidas pre-entreno, ¿vale? En el que durante el entreno creamos un entorno anabólico, creando un pico de insulina, la degradación proteica es mínima y supuestamente la construcción muscular es máxima, ¿vale? Pero, punto uno, vamos contra la fisiología del cuerpo. ¿Tú te crees que tu cuerpo, cuando va a un estado de cazar, huir, luchar, está comiendo durante el proceso? No. Es más, hormonas contrarreguladoras, como en ella la hormona de crecimiento, nunca saldrán. Nunca saldrán. La adrenalina, todo. La adrenalina catabólica, ¿no? Las catecolaminas en el cuerpo están para una función en el cuerpo y es para mantener siempre estable. Son hormonas contrarreguladoras de la glucosa. Entonces, la adrenalina en exceso, ¿vale? Es catabólico. Hay muchas catecolaminas, la epinefrina, la noradrenalina, la adrenalina, son catabólicas. Catabólicas siempre que no les falte otros macronutrientes, ¿vale? Pero la adrenalina, igual que la hormona de crecimiento, es importante en una situación de estrés o de guerra o de lucha. Estoy hablando de lucha porque estoy poniendo un ejemplo de lo que tu cuerpo cree cuando estás entrando en el gimnasio, no sabe que está en un gimnasio. Cree que está en una situación de lucha, huida, peligro. ¿Vale? Entonces tu cuerpo necesita utilizar toda su artillería, no solo la insulina. La adrenalina, ¿qué te hace? ¿Tú qué haces cuando te tomas un preentreno con estimulante, con plantas totalmente naturales y termogénicas que te aumentan? ¿Qué haces? Que tiras con más fuerza, levantas más peso. Entonces, para no liarnos mucho, ¿qué pasa con esto? Que cuando la bebida preentreno... sobre todo grandes maestros, ¿no? En este caso Milos o John, en este caso, pone bebidas intraentreno, sobre todo en competición, durante el resto de día no se consumen carbohidratos. Entonces tienes un entorno creando un pico de insulina durante la hora y media, 2 horas del entreno, incluso comiendo alguna comida post-entreno también rica en carbohidratos para mantener, dependiendo del biotipo, el pico de insulina más largo,
Pero durante el resto del día, ¿vale?, predominan las catecolaminas, la hormona de crecimiento. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que yo, durante toda mi carrera deportiva, me ha gustado llevar este deporte de la forma más natural y fisiológica del cuerpo. Y el cuerpo, en un estado de estrés y guerra, como tiene toda su artillería a mano, pues no come. No come durante el entreno. No come durante una huida. ¿Tú te imaginas un hombre de las cavernas huyendo a tope de un peligro bebiéndose un batido de proteína por el camino, en todas las esquinas? No, si tu cuerpo no está preparado para eso. Es más, una prueba que hago con todos los atletas, ¿vale? Sobre todo atletas que en los entrenamientos, a partir de la hora olímpica, pues se cansan, jalean, sudan mucho, se fatigan, sobre todo los entrenamientos de piernas. Les hago una prueba, ¿vale? Les digo, mañana come 3 horas antes o 3 horas y media antes. O sea, olvídate, estás enmayadito perdido. Tienes el estómago cerrado, estás muertito de hambre y empieza a entrenar. Se te va quitando el hambre porque tu cuerpo se va a adaptar. Y va a poner mecanismo de defensa y va a sacar nutrientes de los almacenes. ¿Qué pasa? ¿Qué es el entreno más productivo que has hecho en tu vida? Esa fatiga no aparece, esa sensación de alerta que tiene, esa fuerza máxima porque la hormona de crecimiento está muy alta. Porque tus órganos no están trabajando. Ni tu hígado, ni tu páncreas, ni nada. Porque tu cuerpo, aunque es capaz de hacer muchas cosas, le gusta tener funciones primarias y secundarias. La digestión, una. La situación de huida o de lucha, otra. ¿Qué pasa si el cuerpo se nota las dos? Pues en el que el cuerpo lo intenta. Pero si llega un momento en el que le es complicado llevar una u otra, dice, ¿aquí qué es más importante ahora mismo? ¿Acabar la digestión o la lucha o la huida? Este tío, algo está pasando aquí. Dice, la huida es más importante. Por lo tanto, dice al cerebro, lo que tenga en el estómago lo sueltas. Te da una señal de fatiga, tu cuerpo inteligentemente empieza el proceso y vomitas. Y te quedas nuevo. A seguir luchando. Es como el cuerpo funciona. ¿Qué pasa? Claro, que si llega un momento en el que el entreno no es tan estresante, tu cuerpo es capaz de llevar todas las funciones. Pero que eso a tu cuerpo no le gusta. Siempre pongo a los competidores que llevamos una dieta muy estricta en carbohidratos, cuando llegamos a ese nivel de carbohidratos tan bajo, las últimas semanas de competir, algunos desde el principio, y llega un momento en el que no concilian el sueño. ¿Por qué no concilian el sueño? Porque el cuerpo tiene funciones primarias y secundarias, y tu cuerpo tiene que ver entre descansar o llenar sus depósitos energéticos para el día siguiente. Las dos cosas son importantes para el cuerpo. A principio, la dieta es restrictiva, tu cuerpo tiene reservas y dice, duerme. Pero a medida que vas faltando las reservas, tu cuerpo dice, hostia, es que aquí estoy ya entre dos dilemas. Dormir o descansar. Llega un momento que las reservas son tan bajas que no duermes. O a veces, en muchos casos, tu cuerpo te mete, dice, bueno, un poquito de todo. Te mete en el sueño, pero a las 3 o 4 de la mañana, a la cocina. A la despensa. Sí, sí. A que sabes que si comes duerme. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Funciones primarias y secundarias. Tenemos que al cuerpo darle todo, poquito a poco, ¿vale? Y no tengáis miedo por el catabolismo, porque durante el entrenamiento lo que tienes que hacer es tener una buena bebida, hidratante, con aminoácidos en forma libre. Eso sí, ¿verdad? Aminoácidos, sí. Siempre, siempre. Vale. Desde que empieza el entreno, tu botella de... A mí me gusta tomar 1 litro y me gusta ser muy exacto. Me gusta tomar, si mi entrenamiento dura 1 hora y media, me gusta tomar 300 mililitros o 250 cada media hora. Y me gusta ir tomándola. Disuelvo mis aminoácidos, me gusta echar nuevamente 10 gramos de un aminoácido en forma libre, que contenga los aminoácidos esenciales, y añadir un poquito más de BCA. ¿Por qué? Porque si durante el entrenamiento yo meto el espectro de 9 aminoácidos esenciales, que son, o sea, si falta uno, habría un aminoácido limitante, ¿vale? No se produciría la síntesis proteica. Todos esperarían a ese. ¿Qué pasa? Durante el entrenamiento hay, siempre hay degradación proteica, derivado de los BCA. Siempre comas o no comas, ¿vale? ¿Qué pasa? Tienes que tomar un poco más, añadir un poco más de BCA, para que eso, quemando esos BCA, todavía estén todos. Porque si tú metes 15 o 20 gramos de aminoácidos esenciales
durante el entrenamiento y hay degradación proteica, consumes todos los BCA de los 9 esenciales. Claro. Por lo tanto, no se produce la síntesis proteica. Leucina, surco. Efectivamente. ¿Mm? Daros cuenta que la síntesis proteica funciona así. De ahí vienen los veganos, la gente que no come carne, come vegetales. Hay aminoácidos limitantes, sobre todo la metionina o la lisina. Por eso muchas veces se venden en suplementos la forma de lisina. Muchos dicen, coño, ¿y la lisina para qué se vende? Porque a los veganos le viene bien. Entonces, nuestro cuerpo, para empezar la síntesis proteica, para construir una hormona, construir una fibra muscular, construir un pelo, todo lo que tenga base proteica, necesita estar los 9 aminoácidos esenciales. Si falta uno, no se empieza. Es más, si falta uno, son 9. Bueno, depende de qué ciencia mete a la histidina, sí o no. Vamos a meter los 9 esenciales, ¿vale? Tu hígado mantendría a los 8 y durante 2 horas esperaría al aminoácido limitante. Si ese aminoácido limitante llega por fuente de otra proteína, se empieza la síntesis proteica, el cuerpo empieza a utilizarla, a fabricar, ¿vale? Ya tiene la construcción completa, ladrillo, cemento, trabajadores, ¿vale? Si falta uno, todos esos aminoácidos se transformarían en urea, en desecho, en ácido úrico, entorpecerían los procesos normales del cuerpo, de desintoxicación, en el riñón, el hígado, ¿vale? Entonces, fijaos lo importante que es. Por eso muchas veces tengo mucha gente que... No, Raúl, yo utilizo claras de huevo, pero me han dicho que si no le meto la yema, pues tiene aminoácidos limitantes. Efectivamente, la clara de por sí tiene aminoácidos, le faltan, hay aminoácidos limitantes y no son completos para que se produzca la síntesis proteica. Cuando se habla de la calidad del huevo, es del huevo entero. Pero quien no le guste la yema, añadiendo simplemente 30 o 50 gramos de fiambre de pavo picadito, ¿vale? En las claras, ya tienes ahí el espectro completo.